¿Para quién usted? Para Armando. Ah, la Gladys, la compañera, la compañera. La compañera. No, la compañera. Sirena, compañera. ¿Quién anda ese pedo tan rancio? Yo, hija, yo. Santo Dios. ¿Qué los fuentes? Alejaos de mí, dijo el señor. Hija, que. Sí, rancio, ¿verdad? Pues yo no lo llegué a sentir. Ah, pues por eso estaba alejada. Ajá. Por eso que había ido a la esquina. Vale. Ajá. No lo puedo responder. Quiere a mi abuela, le digo. Sí, me dice como mi propia madre. Le digo. Y que no es su esposa. Ella muy bien, me dijo, pero la quiero de las dos maneras. Ah, bueno. Para todo, pa. Para todito. Venga, sirena, venga. Ya se tiró pedo otra vez. Ah, vaya. Para todito, pa. Vaya. Menos me va a responder. Vaya, para todo va, menos para la Jessica, para usted y para la Abby. Vaya, 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 vaya. Todo el que ya sepa, no, solo que no sabe. La Jessica sabe. Ah, pues caigámoslo. Porque ya le dijeron, hija. Caigámoslo. Se cae. Vaya, vaya, vaya. Cáiguese. Es una lápida. ¿Qué? Responda, hija, lápida. Que no es un. Lápida. Dele, 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 dele. La piraña. Lápida. Lápida, que no es donde lo entierran a uno y este... Es nicho. Nano sabe. ¿Qué es una lápida? Lápida, la que le gusta a esta vieja. Lápida. Ah, ya. Ah, no, pero... Después voy a decir yo quién es la lápida. Lápida. Vaya. Lápida. Mire usted. Así está haciendo señas ya, mire. No, se llama... No, se llama nervio del placer, dijo la Jenny. ¿Qué es una lápida? ¿Qué es una lápida? Que no la queda ahí en Honduras, dice la Jenny. Es moronga. Ah, son lempiras. ¿Qué es una lápida? Tic-tac, 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 tic-tac. Ya la he ido en un juego. ¿Qué es una lápida? Ella sabe por qué va al cole. Dele. No sé. Ay, chico, ¿qué está hablando? ¡Es que acordado que está! ¡Todavía no está! Y estudia la vida. Ajá, ya va. Ay, a mí, ah, no, Miki, ya sabe. No saben que es una lápida, muchacha. ¿Qué es una lápida? Es la cosa del ataúd. ¡Ey! Vaya, eso le dije yo, que no es. Vaya, espere, que ella sabe que es una lápida. ¿Qué es una lápida? Es lo que se le pone a las tumbas. Una cosita, sí. ¿Está en lo correcto, niño, usted? ¿Qué es una lápida entonces? Una lápida es una china que cole muy rápido. ¿Y yo sabía qué le iba a decir usted? Como no sabía que era una lápida, ¿va? La que ya se fue, la Mónica le iba a decir yo. Ya se fue rápida. Es urgida. Ah, pues que lo dice en forma chino. Ay, 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 como los chinos no pueden decir la R, sino que la L. La L por la R. ¿Va a decir otro, otro? ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Carpintear. Carpintear. Que su apellido sea pinte. Mesa. Que lo pinte. ¿Ah? Que lo pinte. Que la Lidia ponga ahí enfrente. ¿Cuál es usted? No sé. Que se llame Armando Esteban. Armando Esteban. Quito. Vaya, sirena. Vean, aquí, aquí, aquí se tiene usted misma una sorpresa. Y es nada más y nada menos que una piñata. Es nada más y nada menos que una piñata. ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Apoyo que se apure! ¿Y es que usted? Yo apoyo que se apure a bajarla, hijo. ¡Baja la piñata! No, hombre, ¿cómo le iba a decir piñata a la niña? ¡Pero era un piñata! ¡Oiga, Julio! ¡Tayeli! ¡No se enoja, hombre! ¿Qué? Se enoja la piñata, digo, la Nayeli. Le llegó tu pueblo. Estufo. Hasta allá llegó bien. Y no pueblo. Dele, 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 hija. Mejor que le cierren los ojos, muchachos. ¡Otro! ¡Otro! No, la niña, la niña, la niña, la niña. ¡Ah, qué chulo va! ¡Qué chulo va!
Ah, tiene pistola. No la mueva, pues no la mueva, no la mueva. Pues qué buena calidad de piñatas, Papá, venga, se lo van a golpear. Ya le vamos a conseguir un dulce, espérenme. Cabal. Sentado, qué bárbara. Uno tiene ya, chócale. ¿Quiere más? Va, ya la vamos a conseguir, pero. Vaya, papá, otro. Otro, papá. Otro, otro. Yeah, hoy sí ya tenés mucho. Esta caña va. Qué rápido acaba esta piñata, muchachos. Un sentado, güey. Un sentado, güey. Solo sentado. Por eso tiene billete, porque mira. Solo sentado, le echó. Qué vaya. Pues la. Nos dejaron sin dulce. Ni modo. Hay que poner mejor la piñata de los viejos que de los bichitos. Esta bicha cómo anda, ¿Dónde recogieron de pisto? Yo pensé que. ¿A quién? No, pero ya está acostumbrada. Yo pensé que el pellejo le estaba cayendo a la Jessica. ¿Viste que le iba a dar a la abuela? ¿Qué pasó a mí, Miki? Jessica. Cayó un papel y nosotros peleando el papel. ¿Pensaron que era dulce? ¡Ey! Le dije a la abuela. ¡Ay, no le dije! ¡Ey! ¿Qué familia tuya vos? No. ¿Te gustan viejitos? ¿Y por qué tu abuelo no lo cuidaste? Madre, está caño. ¿Qué? ¡Él era rojo! Pues sí, pero yo le pregunto al abuelo de ella, ¿por qué no lo cuidó cuando estuvo enfermo? Pues sí, pero como ahí depende de vos, no de él. Si él ha apartado y no te veía como cuando estaba chiquita, miedo. Ah, era bravo entonces. La pechuga así lo dejó. Qué bárbaro. Vaya, sirenita, ahora sí. No, no, movámosle esto, porfa. Con cuidado para que no le caiga la pata. Mire, 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 mire. Ahí, 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 ahí. ¡Fuego! ¿Tiene fuego? Vaya, sirenita. Pase ahí para atrás, por favor. Hola. Que cinco ahí se quedó. Lástima que ya no había más, ¿cómo se llama? Más que le pegaran garrotazo, a ver si quedaba ahí. ¿Qué pasó el chiste? No, que me gusta. Déjalo, pues, dígalo. Léalo, pues. Léalo, pues. Dele, dele, dele. ¿Qué es el chiste? Dele, pues. No, dice, un señor pregunta a un ingeniero, dice, así que usted es experto en mantenimiento, le dice, sí, le dice, así es exactamente, le dice, pues qué posibilidades hay de que nos mantenga a mi señora y a mis hijos. Ya entendí. Es que pensó que mantener. De mantenimiento. Así como nosotros, mantenidos. Vaya, entonces, niña sirena. Dígame usted. 48 años. Ya más para allá que para acá. Porque para qué no vamos a dar paja. Ya 48 años ya es más de la mitad de la vida, va usted. La niña Lidia es así, hasta un pie en la tumba. Pero usted. Peor. Sí, quizás está peor la sirena, fíjate. No, está peor esta mujer. Hay que ponerlas a bailar a ver cuánto. Porque mira, ay, no, gana el video, hijo. Caminaba bien ahora, mire, yo ya sentía que hasta me trababa todo esto. Ah, sí, está bien jodida. Tiraba 10 pasos y ya estaba en el piso. Lo malo suyo es que ha sido una gran descuidada, que para eso no tiene tiempo para ir a pasar una consulta, a ver qué le dicen, si necesita algo, medicina, algo sencillo, tal vez va usted, tal vez son los cartílagos. ¿Qué pasa? ¿Qué le sirve uno ir a pasar consulta?
y que le digan quién es, todo esto y esto. No se sacará uno siempre porque... Pues sí, porque... Como... Pues sí. Y entonces... Pero yo no toqué su, su primo. Sobrino. Sobrino, sobrino. ¿Cómo se la dice? Le he echado 10, le he echado 10. Mira, a ver. 10, no, cabrón, es que esta mujer se pasó, hombre. La sobra. Vale, entonces, sirenita. Aquí está la plaga. Para hacerla sentir bien cantándole. Y la plaga le canta a la sirenita así. Vuela, ni porque el cumpleaños de la sirenita no estuvo la llana, mira usted. Ah, ok. Vaya, entonces, sirenita, dos pastelitos en por falta de uno. Niña sirena, ¿puede pedir su deseo, por favor, públicamente? Dele. Va a ser dos deseos. Tener apoyo para toda la vida, dijo mío. Qué barbaridad, sirena. Eso es algo imposible, hija. ¿Ah? No, porque va a hablar esa, va en inglés, no. Ah, pero en español sí va. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, sirenita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel! ¡Cuaco al agua! ¡Pastel! Alabi. No, por si es niña. Vaya, entonces, sirenita, ahora sí, pida un deseo, por favor, o dos deseos, porque son dos pasteles y dos velas. Dele. ¿Cuál sería el primero? Sirena, ¿cuál es el primer deseo? Que Dios me permita poder ir a ver a mis hijas. ¿Segundo deseo? Que Dios me dé muchos años más a mi padre. ¿Y tercero? Espéreme, ¿y para usted? Ser feliz. Porque a su papá le puede dar muchos años, pero a usted no le da muchos años. También dijo de que Dios le permitiera ir a ver a las hijas. Pues sí, pero... Ese es el deseo de ella. No, pero el deseo de ella es también ver a su papá más. Digamos que a ella no le dio más años, pues. Pero al papá sí. ¿Qué querás? ¿Es quien lo va a cuidar? Bueno. Entonces, sirenita, que Dios le cumpla todos sus deseos, peticiones. Nomás que le haga una pregunta. ¿Cómo usted le pide a Dios que le permita ir a ver a sus hijas si ni siquiera quiere ir a la embajada a solicitar la visa? Porque... O sea, ¿qué piensa que aquí le va a llegar? Va a ir conmigo, me ha dicho que va a ir conmigo. El pollo, don, ¿cómo se llama? Don Oscar, tío Oscar. Don Oscar. Ah, tío Oscar. Ya tiraste la piedra. Tío Oscar. ¿Con el pollo? Si no vas a hacer cuenta cuando te vayas. Pero... Si el deseo es tan grande, ya hubiera ido cuando fue la tía Lidia, por ejemplo, que fue y se arrepintió, venía Lidia. ¿Por qué? Ella fue con usted y se arrepintió. Y dijo, me voy a morir en ese avión, dijo yo, de aquí mejor me voy, dijo. Y se salió. Mañana. Ajá. Voy a ir yo y esta vez allá. Ah, para acostumbrarse. Si no se muere, ¿verdad, tía? Va a ir a usted a Estados Unidos. Sí, ahora. Para irle para las mías a la tipa. Yo fui la primera vez allá. Ya no, igual ahí. Ya no voy a ver. Va a creer usted. Una bicicleta me voy cuando vaya. Vaya, sirenita. Entonces, ahora sí. Ya pidió sus dos deseos. Ahora sí. Que Dios se los cumpla y que se los multiplique. Dele, por favor. ¿Sabe cómo hubiera estado más fácil, niña sirena? ¿Sabe cómo hubiera estado más fácil? Y la plaga le canta así, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, ya la, feliz cumpleaños. ¡Canta!
Sí, sirena, ¿sabe cómo era salir más fácil para apagar la pillita? Que cuando diera a nosotros, uno, dos, tres, se diera vuelta y... Ah, ya soplado. Así como anda con esos gases, camarada, creo que las apaga los, o más fuego. ¡Pum! Una gran bomba. ¡Dele, ponía Lidia! Una que ya va a acabar el video. Ya me la van a hacer igual a que el día. Dele. Hey, yo no la misma carta que trajo. Blanca Pineda le manda, es bueno que me diera, que te diera un gran abrazo. Gozo. Va, pues yeah. Le está abrazando también ella. Stephanie de Irving, Texas, y Kevin Jurado y Wendy Lino. Ay, no, dos abrazos. Dale, 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 sigue, no le da caso a los malos comentarios. Igual que vaya ahora, me hoy voltea, te voy a poner. Pero pues, no, ya, no, dale. Le da pena, mira. Mira, pues, esta, bo. Mira la voltea, yo. Vaya, dale. Gloria Mengíbar me dijo que le que también le diera un gran abrazote. De parte suya. Dele, dele, siga, siga, siga. Tiny. No había entendido. Marco de Utah y Marco de Maryland. Un abrazote también. Pero a la no se le pone. Vaya, dale. Es que la niña Lidia le lleva. Eric Ortiz y Eric Carranza también. Ellos también. Ay, no. Ay, esa sí. Esa. Ya vimos que la chelita que le gusta a usted. Vaya, ni a jugar en saladero. Espérate, Wendy. Ya estuvo, Niele. ¿Cuántas sientes? Ana Chávez y Joana de Arizona también, un gran abrazo. Ah, otra vez. Feliz cumpleaños, tía. Feliz cumpleaños. Todo que era yo. Es que le gusta allá, que lo niegue. Y Jimena también, de allá de. De esa vuelta, ni el día, para que no le. De esa vuelta, para que no le siga. Ahí está aquel. Jimena y Aarón. Es que usted no disimula. Araceli. No, no fue que lo vio que nada. La necesidad, pues, camarada. A la Jenny. Es Maxi. Doña Gladys Domaguicho también. Un gran abrazote. Que viera que. Y ya está oscura. Está puro. Esto como que es Maxi. Porque la otra como que es Tiny. Está tan rico. Nunca termina. Y Gaby de Los Ángeles. Ah, no. Ay, no. Hasta el la Yanni. Espérate, hombre, puchica. Yo lo quiero ver. Hasta el último. Tacones. Así que Dios me la bendiga siempre y me la proteja. Vaya, entonces ahí está. Señor, feliz cumpleaños, niña Sirenita. Su regalo de cumpleaños va a ser que me la voy a llevar para Colombia. Allá la vamos a andar de paseo. Así que. ¿Qué? Vaya. Entonces, el que quiera pasar a felicitar a la cumpleañera, dele en pase, que ahí está la sirenita. O si no, dele un abrazo masivo, mucha. Esta gente, espérame. Ey, ahí te gracias a una bomba, boom. Así como en las películas, ya salió todo volando así. Cuando vine, empezaron a tratar de gigante y aquí está la línea. Bueno, feliz cumpleaños entonces, sirenita, que cumpla muchos años más. Y que Dios la bendiga, le dé salud, le dé prosperidad y le dé al pollo para toda la vida. Va a andar conmigo en Colombia. Ah, el regalo para ella. Sería el suyo, hija. Cada vez que saludes me haces así, me. Así le digo. Sí, va, entonces misión, mi misión imposible. Vaya.
Todos pararon en mi dedo, me le acercaron hasta la uña. Pues la... Bueno, entonces. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Que Dios me lo bendiga a todos ellos. Adiós. A las 8. Adiós.